resulta fundamental la atención y reflexión sobre estos dos sucesos en una misma línea histórica de movimientos estudiantiles que derivaron en movimientos sociales multisectoriales de gran importancia. Pero conviene hacerlo también rebasando las puras comparaciones o las similitudes y asumir una postura crítica que nos resulte útil para los desafíos del presente. Perdón, los dos primeros son de los grupos del 68, los grupos de los 70s y después herencias, y el último es más bien de los nuevos usos del espacio público. En este sentido, la genealogía nos resulta útil y necesaria al menos en dos de sus proposiciones. La primera sería en términos de considerar esta historia como una historia efectiva, es decir, atender la singularidad de ambos acontecimientos, su contexto, su desarrollo, sus diferencias, pero también sus perspectivas y sus enseñanzas en momentos de crisis como los actuales. Rescatar el sentido histórico, evitando considerar al 68 como punto de partida y al 132 como punto de llegada. La segunda tiene que ver con la muy importante contribución de ambos movimientos a la constitución de un sujeto colectivo de nuevo tipo, en donde, contrario a las militancias partidarias ortodoxas, el papel y la función de la subjetividad resulta fundamental. Sorprende que sean 44 años los que separan ambos sucesos. Las cosas parecen no haber cambiado mucho y los jóvenes de ambas épocas emprendieron una lucha ejemplar. Henri Weber, el activista y político francés, considera que el 68 inaugura en el mundo un enfrentamiento político de nuevo tipo, al ser los jóvenes y no una clase o sector social concreto los protagonistas del mismo. Entonces, se enfrentaron a los representantes cotidianos del poder, la familia, la escuela, el gobierno, los medios de comunicación, e incorporaron imaginativas y novedosas formas de resistencia para desarrollar la desobediencia civil, entendida ya como una virtud propia de la juventud consciente. En México, la lucha por las libertades democráticas, contra el autoritarismo y en defensa de la autonomía universitaria, rebasaron el ámbito universitario y, en cuanto al movimiento social, dieron continuidad a la emergencia sindical y obrera que venía desde finales de la década de los 50. Durante toda la década de los 70, el panorama nacional era de efervescencia y lucha social, y para muestra les comparto algunos datos. El CNE, el Consejo Nacional de Huelga, llegó a reunir a representantes de 77 escuelas, incluyendo universidades de Puebla, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y Morelos. Las guerrillas urbanas y rurales tuvieron su mayor auge en la primera mitad de los 70. Solo entre 1969 y 1971 se forman 19 organizaciones guerrilleras en México. La insurgencia obrera, con el nacimiento de la Unidad Obrera Independiente, que logró registros de nuevos sindicatos nacionales de industria y el Frente Auténtico del Trabajo por un sindicalismo independiente y democrático. Entre 71 y 76, la Universidad Veracruzana consigna 164 movimientos sindicales. Las juntas de conciliación y arbitraje registran solo en 1976 547 huelgas y más de 20.000 trabajadores huelguistas. El nacimiento de SUTERM y la tendencia democrática, el nacimiento del STUNAM y las enormes huelgas históricas con sus grandes movilizaciones que desplegaron la solidaridad de otros sectores populares, la de fundidores en Saltillo, la de la refinería de Tula y la de Spices, la de trabajadores de hierro y del acero. El movimiento magisterial de fines de los 70, inicios de los 80, Chiapas, Oaxaca y la sección 22, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Estado de México y el nacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En el contexto internacional, las luchas de liberación nacional en Nicaragua, Guatemala, Chile, Argentina, Uruguay, Vietnam, África. ¿Cómo mantenerse al margen? Durante toda la década de los 70 surgieron en la Ciudad de México distintos colectivos y grupos de trabajadores del arte y la cultura. Esta autodenominación resulta muy importante porque nos refiere a una toma de posición frente a todos los paradigmas del campo artístico. Sentido histórico, una misma línea de posicionamiento que viene al menos desde el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, fundado en 1921, y que continuaría a lo largo del siglo XX con la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en 1934, el Taller de Gráfica Popular en el 37 y el Frente Nacional de Artes Plásticas en el 52, por mencionar solo a los más relevantes y que echan abajo el planteamiento de fenómeno
grupal atribuido a los 70s, cuyo momento culminante sería en 78, con la fundación del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, conformado por 14 colectivos que en su declaración de principios plantearán su anticapitalismo, la articulación con las luchas populares y la afectación de todo el proceso, producción, circulación y valoración artísticas, lo cual requería de una permanente formación teórico-práctica. La vinculación con comunidades concretas, las capacidades artísticas puestas al servicio de colectividades surgidas de significación, la articulación con proyectos y propuestas que van mucho más allá del ámbito artístico legalizado, las urgencias de la agitación y la propaganda, de la información, son constantes de todo movimiento popular y con él de los trabajadores del arte y la cultura incorporados. En este sentido, el 68 nos legó una amplia herencia al proponer una comunicación nueva que incorporó recursos poéticos y argumentativos novedosos con técnicas de rápida reproducción y en soportes variados para la motivación sensorial, sentimental y reflexiva de los públicos buscados, encontrados y producidos. Las pegas, las plantillas, las distintas técnicas gráficas, los murales pega, el teatro guerrilla, la enorme producción musical llena de humor, burla o ironía, resultaron modos y medios de una comunicación indispensable para el conocimiento y la sobrevivencia del movimiento. Al paso del tiempo, toda esta producción resultó en una doble dimensión de testimonio. Por un lado, contribuyen a leer, conocer y adentrarse en el momento histórico, pero también todos los objetos producidos constituyen una lección permanente en sí de las posibilidades de una comunicación popular muy efectiva, producto de la imaginación colectiva y que ha sido retomada a lo largo de los años siguientes. Desde entonces, el énfasis está en la importancia dada a los procesos de significación más que a los objetos u obras producidas en sí. De ahí el anonimato, la circulación efectiva, la reproducción múltiple, los recursos poéticos, la síntesis indispensable, la contundencia visual y la economía de recursos que no impidieron la generación de imágenes que han trascendido en el tiempo. Dice Marcuse que fue entonces cuando la lucha política adquirió un carácter total al apropiarse e incorporar la dimensión estética. Y Ressler, el estudioso de la estética anarquista, plantea que a partir del 68 se da una estetización progresiva de los movimientos sociales. Coincido con ambos y destacaré dos aspectos de esto. El primero tiene que ver con las poéticas echadas a andar. El segundo con la importancia dada a la construcción de una subjetividad de nuevo tipo indispensable para erigir al sujeto del cambio y la transformación. Respecto a lo primero, George Roque ha analizado certeramente los aportes de la gráfica del 68. El autor destaca dos aspectos. El primero tiene que ver con la fidelidad de los productores gráficos hacia los objetivos del movimiento y del Consejo Nacional de Huelga. Es decir, el asumirse como parte orgánica del mismo para realizar un aporte significativo, asumir su ser social y no su calidad de artistas, o como bien planteó el Grupo Germinal en 1978, situar a la producción artística dentro de la praxis política y no solo paralela a ella. Esto implicó e implica, como lo vimos en la gráfica oaxaqueña que acompañó a la APO, un segundo punto a considerar: el reto mayor para buscar los mejores y más adecuados recursos argumentativos para resolver las propuestas significativas en condiciones enunciativas particulares. Desde el emisor colectivo, dar voz al movimiento y generar un dispositivo colectivo de enunciación, hasta contemplar todas y cada una de sus posibilidades de circulación para garantizar la recepción del mensaje y el cumplimiento de los objetivos comunicacionales, que incluyen desde la capacidad de síntesis para expresar una demanda concreta hasta la ocupación física y simbólica del espacio urbano. Los modos y medios del decir construyen una poética de resistencia presente en todo movimiento social de entonces a la fecha. Esta se recicla, se enriquece y concreta el indispensable relevo. Los desafíos lanzados por los movimientos sociales a los productores de significación son enormes, dado que no se trataría solo de producir imágenes descriptivas o ilustrativas de lo que la realidad nos muestra ya de manera contundente. En este caso, se requiere una gran capacidad de abstracción para generar propuestas efectivas y contundentes con recursos propiamente artísticos, no solo de denuncia, sino de enunciación de nuevas y otras realidades,
puntos de vista y miradas respecto a todo lo que se encuentra en cuestión. Este aspecto lo atendieron bien los grupos de los 70 al plantearse la necesidad del conocimiento histórico, de la reflexión teórica y crítica, de la vinculación y articulación con otras disciplinas. Si de lo que hablamos es de modificar una situación objetiva, hay que considerar que esta propuesta tendría que sujetarse. Esta necesidad está presente desde el 68 hasta nuestros días. La constitución del sujeto histórico libertario. Este es un proceso lento y a largo plazo. En momentos de crisis, la multitud se encuentra en lo común y pareciera entonces que todo es posible, como lo atestiguamos en el movimiento Yo Soy 132. Con todo en contra, la contingencia cotidiana y la dispersión encuentran su camino y reafirman lo cantado por León Chávez Teixeiro. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados. Podríamos resumir que esta reflexión trata del efecto y del afecto, ambos indispensables en la vivencia estético-política. Esta comunión es la que posibilita un verdadero cambio y movilización sensible, dado que la aprehensión de la situación concreta será completa y total, permanecerá en la memoria y en los sentidos. Cuando nos conmovemos o nos emocionamos, participamos consciente y emocionalmente de los acontecimientos. De ahí la necesidad de pensar y formular todo el tiempo nuevas e imaginativas formas de interpelación para impactar el ánimo social, acompañante indispensable de la protesta. Es de suma importancia la dimensión emotiva. Solo así se podrá posibilitar la construcción de una nueva y otra subjetividad que incluya armónicamente el yo y el nosotros. Esta, sumada al orden racional desde donde se comprenda a cabalidad los motivos y razones de la acción política, dará lugar a un nuevo sujeto colectivo fortalecido para enfrentar los actuales derroteros. En la dimensión colectiva encuentra cabida las expresiones individuales, de ahí la enorme manifestación de deseos, reclamos, posturas, en cartulinas, hojas de papel, actos performáticos, gritos y consignas, pero también resulta tarea indispensable para los productores de significación comprometidos con su momento histórico, la generación de sistemas expresivos o dispositivos colectivos que faciliten y habiliten estas expresiones para contribuir a la generación de comunidad basada en la cooperación afectiva, en la identidad compartida y en la visibilidad buscada. Pienso que así nos construimos ahora en el movimiento social ante la ausencia de partidos, de grandes organizaciones sectoriales, de referentes únicos, de programas autoritarios, para en cambio optar por prácticas cívicas autoorganizadas y horizontales en espacios tiempo determinados. Manuel Delgado, antropólogo catalán, ha caracterizado esto como individualismo comunitario y me parece acertada la definición dadas las características ya mencionadas, sumadas a qué es la situación y la circunstancia concreta lo que ahora da lugar a la acción social entre individuos que se encuentran en el hacer y en el quehacer en escenarios complejos, fragmentados, contradictorios. La construcción del nosotros enfrenta muchos desafíos y no se reduce a la conciencia de la dominación y el poder que enfrentamos. Implica también y todo el tiempo la lucha contra los comportamientos derivados, aprendidos, inoculados, producto de paradigmas sociales y políticos de todo tipo y por la construcción de relaciones sociales nuevas que posibiliten la elaboración de una alternativa real e informada. Ahí está el reto mayor. Una vez pasado el momento álgido de la movilización social, ¿qué sigue? ¿Cuál es la contrapropuesta? ¿Cómo desarrollarla? ¿Con quiénes? Las herencias del 68 están en buenas manos. Lo hemos atestiguado en momentos concretos. La resistencia civil de los 80, el alzamiento indígena zapatista y su profusa producción de murales comunitarios, por ejemplo, los movimientos estudiantiles, campesinos, indígenas, los movimientos sociales en Atenco y Oaxaca, la lucha contra la guerra absurda emprendida por Calderón y anexas, la insurgencia magisterial actual, por mencionar solo los momentos más álgidos. Nos sigue faltando continuidad y contundencia para el largo plazo que este proyecto demanda, y el camino es aún largo por recorrer, pero en todo momento hemos sido acompañados por una profusa producción de significantes que dotan de nuevos y pertinentes sentidos estas luchas. Es en este sentido que los productos artísticos generados al calor de los movimientos cuentan con recursos invaluables, justo por esa posibilidad de significar tanto la denuncia
como la enunciación de otras realidades. Vocación utópica indispensable en el sentido de que la utopía engendra desde el futuro prácticas en el presente. Enriquecer las posibilidades y vías de conocimiento y participación, afectando la dimensión estética, es un camino abierto, posible y necesario para la generación y fortalecimiento de una identidad libertaria en construcción permanente. Pensar e imaginar medios y modos que convoquen, reúnan, alienten, motiven e interpelen de manera efectiva, posibilitará, por ejemplo, en la acción gráfica y visual, a dar el gran paso de la representación a la significación. Para decirlo en términos militares, habrá que pasar de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones. Hay que ganar la calle, el espacio público, escenario privilegiado de las luchas de hoy, y fundar lugares públicos de encuentro, de vivencias estético-políticas, de reproducción de nuevas relaciones sociales y de constante trabajo por un futuro distinto. La lucha por las libertades democráticas del movimiento del 68 está vigente, así como los 6 puntos planteados por el 132, y suma y sigue contra las reformas estructurales impuestas, por la defensa de los recursos naturales, por democracia participativa, justicia y libertad, en contra de esta única cultura propuesta de muerte, barbarie y devastación. Sin la memoria histórica, no hay futuro posible. Bienvenidas todas las iniciativas que la alienten, la alimenten y la transmitan, como este encuentro en el que agradezco haber participado.